chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de Loop Hero. Vamos a probar cartas que no probamos ayer. ¿Dónde están? Expedición. Tenemos entonces un máximo de 15 y cartas doradas no cuentan para esto, ¿no? Solo puedo elegir una. Vale, tenemos la cripta, que es la que me permite resucitar, ¿no? Una resurrección. Ok, elimina el bonus de PS por armadura. Elimina el bonus de PS por armadura. La armadura ya no me da vida máxima, ¿puede ser? 3 de salud por cada enemigo con alma aniquilada. Vale, arsenal. Una referencia para los verdaderos, bla, bla, bla. Crea una runa adicional para objetos. Está muy guapo, ¿no? Reduce su calidad un 15%. Pero da igual, aunque reduzca su calidad un 15%, tiene una ranura extra, me parece la hostia. Vale, eso nos lo ponemos. Templo borrascoso, me habéis dicho que está guay, ¿no? Porque cae un rayo, además se puede combinar con no sé qué. Capos de trigo no lo voy a usar, ¿vale? Me lo decís. Es que capos de trigo funciona mejor con las aldeas. Me suda la polla, ¿vale? O sea, ciertamente me da igual. La aldea me cura y esto simplemente aumenta un poquito la curación de las aldeas adyacentes. Bueno, lo multiplica un poquito. 5 por bucle, o sea, 5 por 5, por ejemplo, 25. Si vas en el bucle 5, 5 por 10, pues 50. Si vas en el bucle 10, me da igual. Esto generas espantapájaros y no quiero más casillas de bichos. Ahí está, me da igual. Campos de trigo, ¿vale? Me da igual. Cementerios sí me gustan un poco. A mí los cementerios sí me gustan. Las arañas, bueno, son muy fáciles y el loot gratis. Me las voy a poner, fíjate. Los campos de batalla están muy bien, cosa que prefiero no ponerlos juntos. Las ruinas no me gustan nada. Los pantanos todavía no los he probado. Debería probarlo, porque los pantanos son bastante débiles, ¿no? Lo que no sé si puedo llevármelo, o sea, me refiero, ¿es worth los tres recursos? Porque esto reduce la vida de las criaturas, ¿no? Incluido la mía. Pero... yo puedo ganar vida y ellos no. Con esto. Voy a combinarlo. Voy a hacer un lado de rocas y el otro desiertos. Me quito las praderas. Hacemos desierto y roca, por probar. El templo borrascoso, quiero probarlo. Tipo que dame la tesorería, ¿eh? Y poco más. Voy a probar así, ¿vale? Acto 2. Acto 2. Un poco loco esto, ¿no? Vale, let's go. Con el guerrero. Acto 2 con el guerrero. Vamos a probar esto, ¿vale? Vale, me ha creado... ah, si no lo he puesto. Arsenal. Lo pongo aquí al lado de casa, ¿no? Creas una ranura más que ha creado. El yelmo, creo. Tengo audio, estoy grabando. Correcto. Vale, desiertos. El calor del desierto lo quema todo a su paso, no solo a ti. Reduce la vida de todas las criaturas un 0,5%. Yo tengo 384, entonces si pongo un desierto... ok, me ha bajado uno. Si pongo varias juntas, crearé una duna, ¿no? Mira el casco, daño represalias 4. ¿Daño represalias? Eso sí me dañan, ¿no? A mí. Entiendo por daño represalias el daño que recibo yo lo devuelvo. Daño represalias 4, 83, vale. Dos mansiones vampíricas. Sí, daño represalias. Es eso, ¿eh? Lo devuelvo. Pues está muy bien esto, tío. Vale, montañitas, lo vamos a poner... bueno, la montaña sí que puedo... espérate, si lo pones al lado de dunas, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? No tiene nada de especial. Vale, arañas... ay, mi orejita, perdón. Vale, vamos a poner arañas... ¿una vez al día pone? Una vez al día, pues voy a ponerla por aquí. Está muy bien poderte equipar algo más, ¿eh? Mira, guantes. Esto, bueno, los guantes son para el pícaro. Las botas para el pícaro también. ¿El cinturón era para el pícaro también? Creo que sí, ¿no? No me acuerdo. Vale, aldea con mansión. ¿Lo hacemos de una vez? Igual es un poco loco, pero con daño, daño por represalias nos vamos matando, ¿eh? ¡Gracias!
poco locura lo que acabo de hacer, ¿eh? Full YOLO. Estaría bien que me dieras un arma. Si me das un arma... ¡Ah! Si me diera un arma, tío. Enredo. 5% de probabilidad de inmovilizar el objetivo con telaraña en vez de atacarlo. Vale, la baliza... Podemos meter una baliza por aquí. Aunque posiblemente esta baliza me cueste un poco la vida, ¿no? Da igual, para adelante. Porque le da velocidad de ataque a ellos también. Son 5 bichos ahí, ¿eh? 3 a 5, tío. Vale, si sobrevivo a esto... Vale, puedo sobrevivir, ¿verdad? Atacan bastante lento. Igual no me hace falta ni la poti. No, la poti sí me va a hacer falta. Ahí está la poti. Devora un cadáver aleatorio, restableciendo 25% de su vida. Cabrones. ¡Eh, el rayo! Vale, un lugar de culto para el ancestral dios del relámpago. Su nombre cayó hace tiempo en el olvido. Impacta contra dos objetivos aleatorios en su radio de alcance con relámpagos cada 5 segundos. Los efectos de múltiples templos se pueden acumular. O sea, ¿puedes poner esto? Puedo ponerlo aquí, por ejemplo. Y caería línea recta, ¿no? Lo que pasa es que creo que si pones... ¿No había un combo con hierbas? O sea, con matorrales, con cosas que se incendiaban o algo así. Voy a probarlo, Voy a dejarlo ahí. Tío, dadme un arma, tío. Bueno, anillos, está bien al menos, tío. Otra montañita. Voy a poner un farol. Aquí no. Voy a poner la arpía ya. No me hace mucha gracia haber puesto la arpía, porque las odio. Sobre todo en la segunda dificultad. Tío, me podéis dar... A ver, poner una arboleda sangrienta ahora igual no renta tanto, Poner una arboleda ahora jodido. Porque va a absorber esto y también hay... Uf, no sé yo, Igual he cagado. Me la juego. Voy a esperar. Vale, loop 3. No voy a poner otra porque me salen los bandidos. Los bandidos, los goblins. Hostias. Ah, dunas. Coño, un arma nivel 4, gracias. Y un escudo también. Vale, ¿dunas del desierto lo mismo que esto? Ah, no, esto es desierto. Entonces los PS 0,5 y las dunas un 1%. Y... ¿qué diferencia hay, tío? Hay que ponerlas separadas. Me ha caído a mí el rayo, ¿no? No, me ha vuelto a caer a mí. Uf, no me gusta el rayo ese, Me revienta.
Ahora sí lo voy a poner. Y aquí también. Mira mi vida, tú. Cómo arriesgo, ¿eh? Raíces carnívoras. Hay de todo. Campo de batalla, bien. Vamos a ponerlo por aquí. Espérate, voy a ponerlo por aquí. Aquí, de hecho, justito, ¿sabes? Bebé. Daño represalias 12. Daño todo 5. Velocidad de ataque, regeneración. Vámonos. Vale. Grandísimo cofre, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre dunas y esto? Aparte de la regeneración. Si las pongo juntas, ¿pasa algo? Vale, la baliza aumentaba la velocidad de 10. No se acumulan, ¿no? ¿O sí? No. No acaba de gustarme el relámpago, ¿eh? Vale, campos de batalla, perfecto. Voy a ponerlo aquí. Arpía y necrófagos. Les pego bien, ¿eh? Y me curo bien, además. Vale. Les pego y me curo bien. 9 a 13. Hace menos daño, pero... Bueno, evasión... No. ¿Qué pasa si pongo las dunas o el desierto al lado de la montaña, tío? ¡Un pantano! Hostia, hace tiempo que no sale un pantano. ¿Debería ponerlo? Es que, ¿qué beneficio tiene el pantano, tío? Es que, de verdad que no sé qué beneficio tiene el pantano. Esto me gusta mucho. Perfecto. Vale, pues ahora me gustaría poner cosas. Esto lo voy a olvidar, ¿vale? Para no perderlo. Y esto también. Para no perder cartas de olvido ahora cuando me den cartas nuevas. Ahora puedo poner más montañas. Si me dan cartas. Ya tenemos tierras del conde, perfecto. Vale, se me ha quemado una. Poner aquí. Ciertamente me gustaría poner un pantano, pero claro. Los efectos curativos son letales aquí. Me gustaría poner aldea aquí, ¿sabes? ¿Le pongo aquí el pantano? Ponelo aquí. ¡Hostias! 14 a 20. No lo había visto. Daño mágico 4, contraataque. Vale, no lo había visto, perdón. Evasión de 12, me gusta. Y el escudo de 16, correcto. Una pechera de 3. Pierdo el vampirismo. Hombre, daño mágico y daño a todos. Y pierdo un poquito de vida, vampirismo. Prefiero curarme, ¿eh? ¡Up! Gano un poquito de todo. Está muy bien. Vale, me dais montaña, por favor. Un golem, ha salido el golem, ¿eh? Vale, mira, farol. Reduce el número máximo, podemos ponerlo. Vamos a poner farol. Yo creo que por aquí.
El templo este no acaba de gustarme mucho, ¿eh? Pero igualmente voy a ponerlo aquí. Para que me ayude con los necrófagos. No. Es que esto me puede matar a mí mismo, ¿sabes? Dios, qué leche me ha dado. No puedo matarle hasta que dé el golpe, ¿no? Vale. ¿Cómo puedo ver la reducción? No puedo verlo, ¿no? No acaba de gustarme del todo el relámpago este, ¿eh? Coño, ¿y esto? Daño todos, 2. Defensa, 7. No está mal. Velocidad, ataque, evasión. ¿Montañas? Pero chico. No sé si las. O sea, yo no sé si combinadas con algo, con una montaña o algo, funcionará y se creará algo nuevo. Luego pruebo con la montaña, ¿vale? Pero es que no me están dando montañas, tío. ¿9x9 creará algo? No, no. Pongo el templo. Vamos a probarlo. Están unidos, ¿eh? Uf. Daño represalia es 18. Pero que perdería daño a todos. Pierdo velocidad de ataque. Bueno, regeneración y velocidad de ataque tampoco es tanto. Pierdo el daño a todos. ¿Cuánto daño a todo tengo? 8. No. Joder, como pegan las ratas. ¿Hola? 300 de vida. Dios, casi me mata, tío. Casi me mata, loco. Daño represalias 25, tío. Voy a sacrificar los otros atributos. No sé si ponerme esto, ¿eh? Daño todos de 2, defensa de 7. Vale, voy a hacer este cambio. Ay, joder, me han reventado, chico. Tengo 0 de regeneración, eh. Tengo muy poca regeneración, tío. Muy, muy poca. Bueno, no tengo nada. La curación que gano con los olvidos, nada más. Voy a ponerme esto. Es mucha vida, tío. ¿Ganan algo? No gana nada eso. Filo del alba. Dámelo, filo del alba. Dios. Vale, voy a poner otra aldea en alguna parte. Voy a ponerla por aquí, por ejemplo. Voy a ponerla aquí. Voy a ponerla aquí, de hecho. Voy a poner desiertos y dunas. A ver si esto se transforma. Es cuestión de probar, supongo. Vale, no quiero morir. He gastado la poti. Dios, no me gustan nada las torres de rayos. No me gusta nada. Fuera. No me gustan nada, lo siento. No me gusta, no me gustan. Te revientan, ¿eh? 22 a 32. Es bastante daño, ¿eh? Dios, otro lobo rata de esos.
No, estoy arriba. Me he equivocado, voy a quitarlo. Contraataque y vampirismo. Vale. 14 a 22. Ganó velocidad ataque y ganó contraataque. Perdería defensa. Este desierto me da mucho toque ahí fuera. Quiero hacer un 9x9 de dunas. Vale, más desierto. Voy a probar desierto aquí. No pasa nada, ¿no? Emboscada. El primer ataque de la criatura siempre es un golpe crítico. Ah. Dios, lo que pega. Y se me están quemando todos los olvidos, ¿eh? ¿14 a 22? No. Vale, farol del camino. Voy a poner un farol aquí también. No, voy a ponerlo aquí mejor. Pum. De hecho, puedo poner otra aldea, ¿no? Tengo puestas tres. Hostias, pega, coño. ¿Cómo puedo ver cuánta vida he reducido? 1, 2, 3, 4, 5%. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Les he reducido un 12% a la vida, ¿no? Hostia, otra rata de esta, tío. Ah, pero esta pega mucho menos que la otra. ¿Es por la defensa? Vale, mansión vampírica. Podría poner una arboleda sangrienta aquí, pero es que no quiero más golems, tío. Los golems... tela, ¿eh? Vale, un olvido, otra mansión. Vale. ¿Qué ha sido eso? Daño represalias 20, vampirismo de 8. Vale, buenísimo. ¿Y este anillo? No. Dunas de sangre. Puedo curarme con algo, ¿eh? Vale, esto me lo hago seguro, sin problema. Y de aquí no voy a poner nada. Tengo filo del alba ahora, ¿eh? Ahí está, filo del alba. Dios, la torre de rayos. Voy a quitarla, tío. Voy a quitarla, voy a quitarla. Voy a morir con la torre de rayos, eh. Me mata, me mata. Me muero con la torre del rayo. Pues además se cura el hijo de puta. Fuera. No me gusta nada la torre borrascosa. Tiene que haber algún combo guapo con ella, eh. Pero hasta averiguarlo, no la quiero usar más. Es que te revienta, tío. Vale, mira, dos tierras del conde ya. Defensa de 5, evasión de 7, pero pierdo contraataque. Vale, perfecto. Estoy aguantando bastante, ¿eh? Loop 8. Vale, pierdo algo de vida máxima, pero gano daño todo es velocidad de ataque. Vale. ¿Al boss le afecta las dunas? Vale, las esquinas voy a poner también. Evasión y vampirismo.
Ya tengo puesto todo eso. Vale, ¿tengo espada del alba? No. Dios, los necrófagos como meten, ¿eh? Dios. Tienen muchísima vida, tío. ¿Por qué tienen tanta? ¿No se les reduce la vida a esta gente? ¿No se les reduce la vida a esta gente? Un momento, ¿esto qué es? Ah, vale. Mirador Goblin. Ah, porque está lo del pantano. El pantano se convierte en un mirador. Por desgracia, ni los pantanos bastan para deshacerse de los goblins. Se pueden acostumbrar a todo. Añade un arquero goblin a las batallas en recuadros adyacentes. Hasta luego. Dime que sobrevivo, por Dios. Me muero. Qué difícil, tío, de verdad, ¿eh? Qué puto difícil es este juego, macho. Qué difícil es este videojuego, tío. ¿Lo cojo todo? Voy a cogerlo todo, ¿eh? He perdido las calaveras ya. Construir... ¿Hay algo que no tenga? Almacén... puedo construir la biblioteca. Un complemento del centro de información. Las bibliotecas pueden descifrar fragmentos de recuerdo y completar tu conocimiento del mundo. Permite desbloquear hojas de la enciclopedia a cambio del recurso conocimiento secreto. Desbloquea la carta librería, desbloquea la carta de oro Dédalo de recuerdos, si el centro de información está construido. ¿Y tengo el centro de información? Ah, sí, coño, claro. Bosque. Pues voy a construirla, ¿no? Biblioteca. Coño, qué feo es. Ah, el agradable olor de las hojas de celulosa y la tinta seca. El olor a libro, simplemente. Míranos, la ciencia es lo mío. Mi arma es el conocimiento. Tú eres un vagabundo. Tus armas son... Bueno, tus armas. Pero al final, a pesar de todas las diferencias, perseguimos la misma meta. Conocer y salvar este mundo. Teoría, conocimiento, aprendizaje. Descubriremos de nuevo este mundo, amigo mío. Entonces, ¿cómo? ¿Nuevas hojas? No sé qué. A ver. Mirador Goblin. Vale, esto reduce simplemente. Y las dunas. Vale. Templo borrascoso. Arsenal. Vitrina antigua. Vajilla. Vale, pues fabricar. No, fabricar no. Suministros. Tengo un montón de cosas, ¿eh? Uno de los PS máximos por cada recurso completo ganado durante una expedición. Esto está muy bien, ¿eh? Esto me lo va a quitar. Ah, sí, puedo ponerme más. ¿What? ¿Se ha desbloqueado todo? ¿Esto qué es? Joyas. Alimentos. ¿Puedo ponérmelo todo? ¿Por qué? Ah, no. ¿Puedo ponerme un máximo de...? No sé. El pico. Esto era un guijarro atravesarlo. Aquí voy a ponerme uno de estos. Se comenta realizando PS por segundo si el juego. Vale. Ya está. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Puedo ponerme un máximo de 9? Vale, expedición. Tenemos la librería, un archivo de tomos antiguos. Aquí puedes adquirir conocimiento a cambio de otro conocimiento. Sustituye tus cartas por otras aleatorias al pasar. Se derrumba tras 20 intercambios. Pantano fuera, que no le he dado uso. Vale, la intrincada estructura de sus muros te obliga a usar el cerebro y recordar gran parte de este mundo. No hace nada, ocupa mucho espacio. Esto fuera, tío. Voy a jugar con mi tesorería querida. De esto fuera, con esto. Y... un cementerio, no. Es que la araña no está mal, en verdad, ¿eh? Me llevo un guardián de estos temporales. ¿Qué habilidad tendrá el guardián temporal? No. Acto 2, con el guerrero otra vez, o con el nigromante. El pícaro, tío. El pícaro mola, voy a dar con el pícaro. Arsenal. Voy a ponerlo aquí al lado de la hoguera.
¿Qué has bloqueado? Vale. Amuletos, ¿no? Diferente probabilidad, 140. Vida, vampirismo, vale. Pam, pim, pa, pam. Soy todavía muy novato en este juego, tío. O sea, no puedo pasar del acto 2. No puedo, ¿eh? El acto 1 lo he hecho, pero con la pinga. Pero este acto, tío... imposible, ¿eh? Oye, dame cosas, ¿no? Ah, es verdad que este no da cosas hasta que terminas el loop. Es verdad. No te da nada hasta que terminas el loop. Esto por aquí, esto por aquí. Esto aquí. No voy a poner praderas todavía. Me espera una tesorería. Me he puesto la tesorería, ¿verdad? Vale, botas. Pecherita de nivel 2. Un arma de nivel 2. Otra arma de nivel 2. 22 bonus de evasión. Esto no me da nada. Evasión 3. Evasión 3, defensa 3. Vale. Lo que, el arsenal. Un momento. Quiero una cosa. El arsenal reduce la calidad, ¿vale? Del equipamiento nuevo o de todo tu equipamiento. O sea, reduce la calidad de los objetos un 15%. O solo del equipamiento nuevo. Yo creo que es de todo, ¿no? Yo creo que es de todo, tío. Porque esto antes daba 4. O sea, estas cosas daban 4%. Este nunca ha dado 2, sino 3, no sé. Estoy un poco rayado, ¿eh? Yo creo que lo reduce de todo, tío. ¿Por qué tengo ese escudo? ¿Por qué tengo ese escudo? No sé por qué tengo el escudo este, ¿eh? Pem, pe, pom. ¿Lo tiene de siempre? ¿Este personaje? Joder, cuántas praderas, tío. Bueno, ¿sabes lo que te digo? Y ya estaría, tío. Alrededor de la montaña. Y ya está. 32 de vida por día. Let's go. Farol. Un farolito aquí me vendría bien. No, ahí no. Lo he puesto mal. O lo he puesto bien. Bueno. Puedo poner la aldea aquí. Lo he puesto mal. No va a afectar a la aldea de los vampiros. Bueno, da igual. Mucha montaña, mucha historia, pero... vida, daño crítico.
Evasión de 5 y defensa de 3. Estas espadas 10 a 14. Y este 6 a 10. 6 a 10, defensa 1, en fin. ¿Esto qué es? Ah, botas. Vale, pues esto sí. No me ha dado nada el cofre de tokens. Me ha dado recursos. Oye, cuando queráis me dais una puta aldea, ¿eh? Pega un montón este personaje, ¿eh? Parece que no, pero pega que flipas. Vale, ahí está la aldea. Espérate un momento. Ah, puedo ponerla aquí. Puedo poner la aldea aquí. Y aquí le afecta tanto la baliza. Ah, no. ¿No le afecta? Ah, no le afecta. Tiene que estar adyacente. Vale. Creí que le afectaría. Pero no, no le afecta. Creí que simplemente como estar en el radio de acción, ¿sabes? Se transformaba, pero no. Tiene que estar al lado. No en diagonal. Es bueno saberlo. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, otra montaña. ¿O no? La rodeo de praderas. Aunque aparezca el goblin, me da igual. Vale, otra aldea. Es que aquí no le va a afectar la sangrienta. Aquí sí, pero no el este. Vaya cagada, ¿no? Dos aldeas juntitas. Qué cosa más rara. Guau, guanchoteado, tú. Vale, un farol. Voy a poner un farol aquí. Puedo ponerlo aquí. Voy a ponerlo aquí mejor. Rocas en las esquinas para que las praderas florezcan. Qué bonito, ¿no? Esto. 8 a 12, probabilidad tanto. 3 a 19. Botas de nivel 4, de evasión 10. Pechera del 4. 14 a 20. 8 a 12, pero con probabilidad crítico 11. ¿Me vale la pena? Yo creo que sí, ¿no? Sí merece la pena. Esto no da recursos de estos, sino recursos de estos. Y bastantes, además. ¿Por qué tengo ese escudo, tío? Es que no lo entiendo. Los loborratas esos los detesto bastante, ¿eh? Vale, 50% de probabilidad de robar una esquina de recurso, ¿no? Un ratalobo puede acudir en tu ayuda durante una batalla. Cada 10% de los PS perdidos te brinda una probabilidad del 6,5 de infligirme instantáneamente un 1000% de daño, ¿eh? Prefiero esto. Hijo del bosque, es más constante. Vale, un bandido por ahí. No me vienen tesorería. Me las he puesto, la tesorería.
No recuerdo si me puse la tesorería, ¿eh? Bueno, yo supongo que sí. Otro farol. Vaya one shot. Voy a poner una aldea más. ¿Otra aquí? ¿Esta también se convertirá en aldea de esa? Sí, ¿no? Voy a ponerla aquí. Voy a poner una aldea del conde aquí también. ¡Hala! Ya está. Y eso serán todas las aldeas de conde que pondré. Un olvido, qué rico. Velocidad de ataque, probabilidad de daño crítico. Ya que crítico, ¿verdad? Botas de 5, de 13, 13. Amuleto de 120 de vida, pero pierdo crítico. 18-28, en verdad, ¿eh? Podría quitar la cimitarra, pero pierdo velocidad de ataque. No me vienen... librerías de estas, ¿cómo se llaman? ¿Por qué, tío? ¿Tesorerías? No me las he puesto. Loop 5, ¿eh? Primera tesorería, loop 5. Cuidado. Primera tesorería, loop 5. Buen loot, la verdad. ¿Cuántas aldeas he puesto ya? Tres, ¿verdad? He puesto una, dos y tres. Si pongo otra, sale un bandido. Tan, taran, taran. Voy a poner otro farol. ¿Dónde puedo poner otro farol? Voy a ponerlo por aquí. Voy a ponerlo aquí para ir llenando esta zona, ¿sabes? A ver qué la arboleda. Y faltará cubrir estas dos cosas de aquí. Y el olvido... Esta aldea de aquí y bastante pocha, pero bueno, no, déjala. Un poco estorba, ¿no? Aldea más mansión. Podría poner otra, pero ya. Creo que no merece la pena poner otra. Otra tesorería está bien. Aguanta. ¿Hola? ¡Ah! ¡Joder! ¿Cuánta vida tienes? 90. Lo que aguanta la rata, ¿eh? Se me ha friseado muchísimo. Me ha asustado, ¿eh? Quitando, ha pesado. Level up. Vale, praderita. Pantalla de humo. Tras perder un 20% de su PV de la vida máxima en combate, el héroe evadirá todos los ataques durante 2 segundos. El héroe recibe un 7% menos de daño por cada enemigo a partir del segundo. Te reparte toda una mano de cartas de olvido. A mí esto me gusta mucho, ¿eh? Porque además me curan, pero no me hace falta ahora, realmente. Pantalla de humo.
Esa velocidad de ataque ahí que he puesto para el boss, ¿es worth it? No hay enemigos en el mapa, mira. Mira el loop. Ey, ¿y esto? Estas teorías están bien puestas así, yo creo, ¿no? O igual no. Un cinturón. No es un amuleto, es un cinturón. Ah, no es un amuleto, sí. 15% de evasión. Level 8, 22 a 32, 7 de defensa. ¿Qué tengo que poner? Está de nivel 5, probabilidad de daño crítico 8%. Más vida. Daño crítico. Bonus de evasión, defensa. 15 a 23, ya está. Debería poner algo más. A ver, si pongo otra aldea, me sale un bandido de esos, ¿no? Mira, aldea del conde, ya está. Esto no me hace falta, ¿verdad? Más árboles sangrientos tampoco me hacen falta. Ni crisálida, no me hace falta nada de lo que tengo en la mano. Bueno, puedo poner esto aquí. Para los palacios del liche, ¿sabes? Dios, qué paliza me están dando. Joder, me han quitado la mitad de la vida, tío. Vale, me hace falta ya. Hay un poco de hierba. Pantallita de humo. Un olvido. Me revientan los necrófagos, tío. Me hace falta evasión, tío. ¿Es que evasión es el mejor atributo del juego o qué? Evasión tiene que ser el mejor atributo del juego, no me jodas. Jamón ahumado. Vale. 5 más al principio de cada día, gracias. Praderas. Hostia, una loborrata épica. O sea, élite, lo que sea. Uf. Y gárgola, además. Vale, gárgola muerta. No me mates, ¿eh? Vale. Gracias. Me curo, ok. Uf, los golems, cuidado. Muchísimas, tío. Aquí no voy a poner tesorería, así que... Ah, 15 a 23. Daño mágico y velocidad de ataque. Es lo mejor que me puedes dar, tío. Bonus de evasión, contraataque. Me lo pongo porque es evasión. Daño crítico 32%, pero un montón de... daño crítico, aunque no sé si es worth it, ¿no? Botas de nivel 8, 20% de evasión. 19 a 29... Voy a quitarme el contraataque. Evasión 26%. Bueno. Mierda, un gol. Buah, golem con... Pa, 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 pa. Iba a estar jodido, ¿no? Bueno. Al menos he sacado la rata, que está bien. Lo que aguanta la rata, tío. Qué pasada la puta rata, ¿eh?
Creo que debería quitar los vampiros una vez se transformen ya, ¿eh? Este, por ejemplo, fuera. ¡Hostia puta! No me acordaba que... Bueno, no importa. Y... Vale, vamos bien, ¿eh? Tío, ¿os dais cuenta que solo me dan botas pochas? Solo me dan botas pochas, tío. Tesorería un poco tarde, en verdad, la tesorería. Pierdo vida máxima, gano velocidad de ataque. No. Me gusta esta, aunque pierda vida, ¿eh? De evasión, yo creo que está bien. Tengo un montón de montañas y cero olvidos, eh. No voy a poner más aldeas. ¿Cuántas he puesto ya? He puesto tres. Bueno, puedo poner una más. Aquí. Ah, no, pues me saldría otra. Me saldría un campamento de esos, ¿no? ¿Y si no hay dónde aparecer, qué pasa? Si el campamento no tiene dónde aparecer, ¿qué ocurre? De vida por día. Uf, tengo un montón de montañas. Ni te olvides, eh. Otra tesorería. Pues deberíamos completar esto. No, le he puesto mal. Me cago en mi putísima madre. Que se hagan goblins, que se hagan goblins, me da igual. Le he puesto mal esa montaña. ¡Ay, qué toque me da! Impenetrable. Cualquier daño que no se inflija durante la fase de ataque de la unidad se reduce un 60. Es verdad. Estoy fuerte, ¿verdad? Pechera nivel 10. Velocidad de ataque 20, tío. Me la voy a poner. Coño, botas distintas. Ah, pero son una mierda. Esto también es una mierda. Oye, esto es una mierda, ¿no? Todo lo que me han dado. Hostia, qué mal todo lo que me han dado, por Dios. Se puede convertir en coágulos. ¿Aquí? Bola sangrienta. ¿Cuántos cofrecitos, eh? Amuleto de nivel 6. 1 de defensa, 18 de contraataque, 8 de ataque. Vale. Sí, evasión 20%. Es un mojón, pero bueno. Un farol, vámonos. ¿Dónde lo pongo, tío? Ah, escucha, pero aquí no pueden salir goblins. A menos que salgan aquí. No pueden, porque esto es una tierra del conde. Aquí no pueden abrir enemigos, ¿no? Jeje.
Creo que no puede. Coño, las botas distintas. Es que no quiero perder más evasión, tío. Otro farol. Full faroles aquí, que no salga ni un enemigo. Tengo el mapa súper controlado de enemigos, muy poquitos. Otro farol más. Me falta poner algo aquí, Ahí puedo poner arboleda. Te tomo por culo. Vale, pues si sale el boss, no podrá poner palacios, ¿no? Aunque bueno, espérate, este no es el liche. Yo no sé cómo es este boss. Este boss no sé cómo es, no sé qué hace. Esta me da un poquito más. Claro, me da muy poquito. Me dan no sé hablar. Pocos objetos buenos. Porque no estoy matando muchos enemigos. Como hay pocos enemigos, ¿vale? Me dan muy pocos objetos buenos. Claro. Defensa de 5, contraataque de 8, pierdo el daño crítico. 23 a 35, probabilidad de un crítico de 7. Bueno, pero hago más daño. 24 a 36. Perdería 7 de defensa. O sea, estoy avanzando con objetos super pochos porque no estoy poniendo enemigos en el mapa, ¿sabes? Lo tengo todo lleno de faroles para que no salgan enemigos. Puedo poner más. ¿Vale? Incluso poner una aldea más. Full YOLO. ¿Esto es una mansión de vampiro? Mira, pues puedo poner una aldea aquí. Con bandidos, además. Y... otra aldea aquí. 4 aldeas consecutivas. Y ya estaría. Este olvido, qué rico, ¿no? Vale. Quiero poner praderas. Ya estaría. Si no, lo curo todo de montaña, ya está, ¿sabes? Clavos de calzado. Los atacantes reciben 1 de daño tras cada impacto. Joder, un puño de pequeños clavos para recargar suelas y tacones pequeños. Más te vale envolverlos en un retal si quieres llevártelos. Mira, evasión 14, contraataque y daño crítico. Tengo muy poca evasión, Me gustaría ver al boss, más que sea. De lo que se curan, ¿no? Vale. Viaje cicatrices. Los PS máximo aumentan 1 por cada trofeo que tengas. Un recurso completo. Luchar contra 3 o más enemigos te otorgará un trofeo adicional. Vale. Dios, los necrófagos. Dios bendito, como me está matando, ¡Qué paliza, tío! Defensa, bonus de evasión. Pierdo velocidad de ataque. Evasión de 14, defensa de 10. Vale. Voy a llenar todo esto de montaña, que me da vida máxima, yo creo. Y ya estaría, ¿no? Esto lo tenemos todo cubierto. Y en nada sale el boss ya. A ver si no me matan, tío. Para el siguiente loop, invoco boss. Vale, ya no puedo poner nada más.
Joder, la que me está pegando la arpía, tú. Ya basta, ¿no? Aguantazo me ha dado. Tengo uno de defensa, ¿eh? Uno de defensa. Espero no morir aquí con lo borrata y tal. Vale, pegar a la otra, bien. Hostia, un golem. Golem de ese tocho, tío. Mira, level 10. 27-41. Un arma de nivel 10. Botas de nivel 10, evasión 17, velocidad de ataque 24. Evasión 23, defensa 3. Probabilidad crítico 9, daño a todos 6. Creo que no hay nada mejor, ¿no? De lo que tengo aquí. Level 13. Vale, pues... sí, voy a continuar. Qué remedio. Espero no morir, ¿eh? Buah. Polen de carne tocho, tío. No me pegues a mí. Ciento y pico me ha pegado, ¿eh? Evasión, bien. ¿Cuánta vida tiene? 1300. Vale, son tierras del conde ya, ¿no? Bueno, esta no. Pues estoy por meter un olvido. Estoy por meter un olvido aquí, ¿eh? Sí. Meto yo un olvido. Espero no llegar muerto donde el boss. Vale. Evasión 17. No. Vale, se viene vos. Chavales, se viene vos. Praderita. Praderita. Ahí está. Qué guapo, ¿no? Vale. Vamos a llenar todo esto. Me da igual si aparecen bichos. Listo. ¿Tenemos arboleda sangrienta? ¿Dónde el boss? Sí. Vale. A ver qué tal, tío. Tenemos 1000 y pico de vida. Va a pasar el día. Se me va a regenerar casi todo. Tengo 97% de velocidad de ataque. No lo podéis ver. ¿Vale? Bueno. 97%. Vale, os digo los atributos que tengo, ¿vale? Defensa 10, vampirismo 5, velocidad de ataque 97, contraataque 8, evasión 17, 10% de probabilidad de 160% de daño y 104 de vida por día. Nunca he visto a este boss, la primera vez que llego. Vale, boss. ¿Qué coño es esto, loco? ¿Pudieras parar, por favor? Así que tú eres la responsable de todo este lío. ¿Parar el qué? Parar de hacer todo esto. Resistirte, luchar por el viejo mundo. Él lo borrará todo igualmente. Lo siento, pero así debe ser. Vaya, otra vez el misterioso él. Supongo que no me vas a explicar a quién te refieres. ¿Por qué no iba a serlo? Me refiero a Dios. Él creó miríadas de estrellas, galaxias y... pero, ¿qué estoy diciendo? Él creó todo.
y ahora está destruyendo su creación. Eso es lo más absurdo que he oído nunca. Y créeme, he oído un montón de cosas absurdas. ¿Por qué querría Dios destruir el mundo? Eso es lo que tú llamarías una pregunta tonta. ¿Crees que tenemos derecho a discutir los motivos de Dios? Es Dios, por Dios. Si lo ha decidido, pues tiene que hacerse. Eso significa que hay un porqué y un significado. En lugar de mostrarle tu rabia y tu ira, deberías dar las gracias por la vida que has tenido y pasar el tiempo que te queda despidiéndote del universo. No, espera, no me cuadra. Si todo eso es verdad, ¿por qué aún puedo resistirme? ¿Por qué puedo restaurar este mundo pieza a pieza? Es muy lento, pero puedo hacerlo. ¿Quiere eso decir que tu Dios está reconsiderándolo? ¿O es que no es un Dios de verdad, ya que puedo desafiar su voluntad? Tus palabras están huecas. Tratas de encontrar una razón para pronunciar tu significante no. Lo siento por ti y por tu mundo, pero tus esfuerzos son inútiles. No puedes frenar la guadaña de Dios con una sola brizna de hierba. Acabaré contigo personalmente, por las buenas o por las malas. Quizá una brizna de hierba no pueda frenar a una guadaña, pero puede colarse en tu zapato y hacerte daño. Bueno, las metáforas son mías. Veamos si tu Dios te está protegiendo realmente. Vale, espérate. Momento. Vale, sacerdotisa. 2000 de vida. Daño 228. Ataca rápido, ser vivo, tiene alma, voluntad celestial, invoca un ángel en lugar de un ataque, y este desaparece tras realizar dos ataques. Iconostasio, crea 5 vidrieras en lugar de uno de cada dos ataques, tiene un 20% de probabilidad de disfrutar de la protección de uno de los vitrales, 40% de probabilidad de estar protegida por un vitral. No lo mato ni de coña, ¿eh? Que invoca demasiados vitrales, tío. Menos 20% de velocidad de ataque, menos 50% de evasión. ¿Por qué me quita todo eso? Bueno, me he quitado 1000 de vida ya, ¿eh? O sea, voy a morir. Pero oye, vaya paliza le he dado. 60, 40. Vale, me muero. O sea, me mata, pero... Vaya paliza me ha metido. Vaya absoluta paliza me ha metido. Atalaya, ¿qué es esto? Menos un ballestete de ayuda de cada torre en batallas, recuadros adyacentes. Ah, vale. Vaya absurda paliza me ha pegado. En fin, Y tu consejo, ¿eh? Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chaito.